Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. Dedicarme a la exploración en IF me permite hacer todo eso. Puedes usar dispositivos de camuflaje, sondas para escanear lugares desconocidos del espacio. Puedes ir a zonas del espacio peligrosas y desconocidas y descubrir reliquias antiguas y valiosas de civilizaciones desaparecidas. Puedes entrar en agujeros de gusano que llevan a zonas desconocidas del espacio. Podrías ver un pulsar o un magneta emitiendo ondas, un violento agujero negro con un enorme y brillante horizonte rojo alrededor. Y te recuerda dónde estás en el espacio y lo lejos que te encuentras del entorno reconocible de tu sistema de origen. Es una sensación increíble. Sientes que vives en el límite del espacio, justo en la frontera. Y siempre existe la amenaza de que otro jugador te descubra mientras caza exploradores. Y aunque te descubran, aunque te vean, la sensación de logro y de librarte por poco de un final funesto es increíble. Esa amenaza lo convierte en un reto. Mucho de lo que he hecho en IF es seguir el contenido que se me presenta a raíz de las decisiones que he tomado. Todo forma parte de la exploración. Es no saber a qué tipo de profesión me va a llevar o qué tipo de actividad me inspirará a seguir. Es perfecto para probar lo que IF puede ofrecer.